No te sientas tan triste. Muy bien, muy bien. Ya, no hay o que hacer, de verdad. Yo te comprendo, porque pues lo mismo ando yo. Imagínate que no pensé que preguntarle, no exigirle, sino que decirle a Diana que tuviéramos un hijo para el motivo para que ella salga y hasta montar en la moto con el tal Eduardo, que yo lo que tengo que jugar rencoroso, no sé qué vaya a pasar. Sí, lo sé, lo sé. Imagínate que, ¿por qué fue el problema de solo decirle yo cuándo vamos a tener un hijo? Ella sale barajustada, como que sí. Yo no me siento una persona tan mal para decir que la veo molestar y molestar y molestar, pero a lo mejor eso quiere. Pues hijo, la verdad no sé por qué. ¿Y qué va a pensar tu mamá cuando le conté? Se va a enojar. Se va a enojar bastante. No, la verdad no sé bien. Quisiera apoyarte más sin tus problemas, pero como estoy ahorita yo, desde el momento que vos me contaste, se me pagó un gran dolor de cabeza por las cuestiones de los nervios. Sí, lo sé. Pero hay que ver cómo solucionamos todo esto. ¿Y qué? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Porque si no los hallo, pero la tengo que, la voy a esperar en la casa. No sé qué guerra vamos a hacer. Porque claro que yo le empiezo a decir, me contaron que tuvieron, que hay gente tan chambrosa, gente tan mentirosa, que gente que ya. Pero yo voy a ver. No sé, tengo que encontrar la manera que me entienda, o que me explique que si ya no me quiere, ya no siento nada por mí, o que me explique el motivo por qué le causa tanto problema y le diga que quiero un hijo. Porque yo siento que una pareja, pues eso es lo que quiero. Bueno, pues yo me voy. Cuídate. Hola. Ay, hola, ¿qué tal? Hola. Más o menos. Me regalo de agua, que volado. Me voy a poner. ¿Qué te va a hacer? Sí, aquí viene. Y guarda el colchón de pan. Si la fuera tarto bastante. Y era lo que me pasó. ¿Y quién le pasó? Para que me enseñe el agua y la cartera. Allá la cartera. ¿Para qué vas? ¿Dónde? ¿Y quién le pasó? ¿Por qué venís así? Es que vengo súper mal porque me pasó algo que nunca pensé que me iba a pasar. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó, Araceli? Bueno, te voy a contar desde el principio. ¿Te acuerdas lo que pasó allá donde estuvo en la casa de él? Bueno, yo no me acuerdo de ti, pero... Sí, cuando nos fuimos a estar solos, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, pues, estuvimos discutiendo y terminamos. ¿Y eso qué pasó? Pues usted sabe que como la hermanita dijo, ¿vale?, que todavía seguía con la ex. Uh-huh. Y teniéndome a mí. Entonces, bueno, se quedó todo así. Ya vengo ahora que estoy a comprar. ¿Me vine? Sí, de veras que rápido que mandamos a traer el pan, y el pan y las hojas, y no venía. Entonces, venía. Nomás cuando me encontré con ellos allí en un lugar solo, casi abrazados, casi besando, se los podría decir. ¿A quiénes? Con a él y a Dianita. Oh, y me dolió tanto, Diana, verlos, porque
Ella es mi mejor amiga, bueno, era mejor dicho. Lo vi y me dio tanta cólera, le dije unas cosas que hubiera querido decirle más, pero ya no aguanté y mejor me vine. Y vengo tan mal que hasta la garganta me dolió de tanto estar hoy hablando yo sola cuando venía por camino. Entonces quiere decir que ya no anda. Ya no anda, ya. No, pero que no andemos no es nada. Que me engañó con Diana. Eso es lo más feo. Entonces, siendo mi mejor amiga, ella. Y bueno, estuvimos platicando con José. Y me dijo él que sí. Diana se ha comportado de una manera bien rara con él. Que hasta lo dejó, que solo le dio el café y ella se fue. Y bueno, vine, le expliqué todo y sí se puso mal. Pues está fea la cosa, ¿verdad? ¿En serio? De que, pues sí, que Estuardo te haya hecho esto, pues la verdad, nosotros, como le dimos la paz, le habíamos dado una confianza absoluta. Confiábamos en él que era buena persona, pero si es así, pues se ve que está muy feo eso, ¿verdad? Que nosotros le hemos brindado la confianza y él. Y pues él te haya hecho eso. Pues la verdad, Estuardo, definitivamente, le voy a cerrar las puertas ya. Pues sí, la mera verdad no lo vamos porque a querer ver aquí. Porque ya no lo voy a querer ver aquí que venga. Porque yo creo que se burló de ti. No solo de ella, sino que de nosotros. Bueno, ¿le va bien? Se burló de ti. Pues la mera verdad que no solo de ella, sino que nosotros le damos la confianza y le dijimos que primero te diera respeto para que una pareja pues fuera muy, pues muy bien. Obviamente. Ya no lo voy a dejar venir ni que se acerque. No, ya no, ya no va a ser bien recibido aquí en esta casa. Seguro. Porque mira cómo viene Olga, pues toda mal y así. La verdad que para mí, lo primero es ella, me deja el bienestar de mi hija. Así que, pues, Estuardo, de aquí en adelante, pues ya no lo vamos a recibir. Porque seguro, nosotros le habíamos tomado mucho cariño a él. Y que nos salga con esto, pues, de que me le falta respeto así a Olga, eso no se vale. ¿Y solo eso vio usted? Sí, solo eso, como le dije, yo le iba ¿y allá a pasar? ¿Qué pasó en la casa? Porque yo me vine, me aparté, me salí de la grabación y no me sentía bien. Bueno, lo que pasó ahí fue que, bueno, nos pusimos a platicar, él me explicó que me quería a mí, que no sé qué, y vine yo, le saqué que, ¿cómo era eso? Que la hermanita un día, bueno, y él me dijo, porque la hermanita dijo que un día después había llegado la novia y no fue así. Y me dijo que llegó un día antes que yo llegara a la casa de él. Y le dije que por qué no me había dicho, no, me dijo que no sé qué, me enojé demasiado y le dije que lo de nosotros ya no tenía solución. Llegaron los chicos como queriéndome que volviera con él y yo le dije que no. Ya después me fui con las chicas que crucé y ahí estaba Dianita. Ahí estaba que consolándome y que no sé qué. Sí, estaba Juan Gabriel también. Que tanto desconfiaba de Juan, que era tu primo, y mira él por lo que te salió, por la mera verdad está fea la situación. Fíjate que la mera verdad yo me siento como una burla para él, o sea que fui como solamente un juguete que no pensó que yo, o sea, ni la mujer de esa, pero ahora se burló de nosotros y se burló de ti. Lo más feo es que se burló de ella, pues, y pues sabes que para nosotros ella. Jugó con el corazón. Ella es lo más importante que yo tengo, pues, mi hija. Y la mera verdad no me gusta verla sufrir por ningún hombre, así que pues lo siento por Estuardo, pero la mera verdad no hubiera hecho eso. Y ya no quiero ver que esté hablando ahí con él. Ya no lo haré. Y si le sigue, tiene que venir a aclarar las cosas, pero, ¿verdad? Para que nos dé la cara a nosotros, porque nosotros fuimos los que le dimos el permiso. Así que esperamos de que ojalá no sea nada serio por lo que viste. Sí, porque... Pero sí, la mera verdad es que no lo queremos aquí en la casa. Porque si te ha hecho eso, pues como es una traición para nosotros también. Sí, definitivamente tiene que hablar conmigo y pero así a que van a venir a ver y a todo eso definitivamente se le cierran las puertas. Y de aquí adelante no quiero que esté hablando con él ni mensajeando aquí en GDP casi toda la noche. No, y igual de eso ya sinceramente yo no lo quiero leer. No, pues esperamos, porque también la verdad, si él es así, pues
era enojado, celoso, y al final él salió con las cosas así, pues no tenía nada de no ser así. Pues sí, eso queda nomás. Ya no le va a pasar y yo creo que todo lo que está haciendo se va a arrepentir. La verdad, sí, porque quien se le apoyaba, le daba, digamos, le daba la tortilla, a veces tenía ahí, y decía, sin almorzar, ahí, usted le daba allí la tortilla, la comida y todo. Yo sé que le va a hacer falta. Yo no sé que si sigue así, no va a encontrar a alguien que lo... Una mujer que lo valore. Porque tiene que dar a valorar el mismo para que lo valoren. Y yo desde un principio, no mucho, o sea, no iba a la confianza, pero como los miraba tan románticos, dije yo, que se den una oportunidad. Pero ya vi que lo que me estás diciendo. No, puedes porque, permitir eso. Porque, ¿cómo se llama? Porque ya vi, digamos, no me quise meter, ¿verdad? Porque la cosa que estás allá en la casa de él. Y además que no me sentía bien de salud, mejor me salí. No, igual yo no me sentí bien porque yo no conozco a los padres de él y ver ese gran desperpento que se armó ahí se me dio pena. Sí, la verdad. No sé, me siento como una burla. No, vale que no fui yo, gracias a Dios, porque no, pues. Ya yo enojada, pues se le baja. Digamos, eso no le echa al niño, bendito. No, mejor que no fui yo. Sí, porque ya se debe enfermar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues, no sé, no va. Sí, hija, pues usted no se preocupe, pues si no fue para usted, pues hay que dejarlo ir, como decimos nosotros, lo que no es uno, pues se deja, y hay que ver a él si se da en la cara con otra persona, porque la verdad aquí el que se burló fue él, pues él va a recibir lo que ha hecho contigo. Pues sí, ajá, sí. Porque... Pero después viene la diurno, así que déjalo. Pero usted ahorita no lo quiere, bueno, así como está nuestra. Es que viene. Es que mira, lo voy a decir, de querer si lo quiero. Sí, porque el amor no se acaba de golpe. Pero no se sí, acaba de golpe. Me duele. Sí, claro que tiene que dolerse, si sí, cuando uno quiere a alguien, pues. Y le hace eso, yo ya lo he pasado y sé que se siente ser humillado así, de que. Después que la persona que uno quiere le hagan eso. Sí, eso sí, siempre. Ya uno ha quedado humillado varias veces. Y... No entiendo cómo la Dianita sí está casada con José. Imagínense José. A él le va a costar más porque el mío es un noviazgo, se termina y hasta ahí quedó. Pero ella que está casada y que comparte con ella todos los días. Pues. Que te tenga paciencia, José, porque un hogar, pues sí quiere paciencia. Pues. No sé cómo le va a tocar ahí a, también a José, pero así definitivamente yo a Eduardo ya no lo quiero ver aquí en la casa. Ya sí. Ya definitivamente ya no lo quiero ver a Eduardo aquí en la casa. Porque se burló de nosotros y... Pero no, pues. A mí me duele más que se haya burlado de mi hija, pues, porque mi hija es lo más lindo que yo tengo y que se burlaran de ella, pues eso es lo que más me duele. De ahí, de lo que hizo con nosotros, pues pasa. No, pero. Pues, señorita, ¿cómo se siente? No, yo lo entiendo. No, lo entiendo cuando uno está un poco enferma. Cuando uno, pues, tiene una situación así, yo lo entiendo, que no sea duro. Que tengan lo que unos más quieren. Vamos a ver si le hacemos algo ahí para que le salga la enfermedad. Necesito las hierbas que se trajo. Después de que va a hacer el agua, ¿no? Si querés recostarte un rato, pues te veo que te andas un poco enferma. Si recostarte, ya te entiendo, ya que eso no es tan fácil, pues. Yo te lo digo como mujer, que no es tan fácil, pero cuando uno quiere y que le hagan eso, pues me da un dolor muy, muy feo, muy fuerte, pero solo te digo que ánimos, no te dejes caer por eso, que también, pues, yo sé que es duro, ¿verdad? Pero no por eso nos vamos a dejar caer. Ya, si querés, pues se llama el café. ¿Qué cosa pasa bien? Papá, te da la niña. Esto es lo que supera ya ese muchacho.
No quiero verla.